Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, como ven, nos comprometemos y se cumple, y además se ejecuta. Y aquí lo vemos, tenemos la suerte de estar con vecinos y con representantes de la Asociación de Vecinos de esta zona del Ingenio, la Asociación de Julio Romero de Torres, que para nosotros ha sido una ayuda excepcional, porque cuando nos planteamos hacer esta obra, una obra donde tenemos que hacer una remodelación integral como las que se está haciendo en todo el término municipal, que nadie piense que cuando nosotros cambiamos una calle de un pavimento y queda perfecto en cuanto a iluminación, en cuanto a pavimento, en cuanto a ornamentación, eso solo lo que se hace. O sea, la parte más importante, la que tiene mayor cuantía económica y donde hay el mayor trabajo, evidentemente es en toda la renovación, pues, de la zona de abastecimiento, muchos tubos de fibrocemento que hay que cambiar, todo el tema de saneamiento, se hace un saneamiento integral, se mete en todo el tema de canalizaciones, empezamos a trabajar con poder tener estructuras que sean mucho más modernas, acorde con una ciudad sostenible como Marbella, donde la iluminación es LED, donde tenemos capacidad para todo el tema de riego, donde tenemos la capacidad de dotarnos de esa infraestructura que durante muchos años, porque es muy costoso, nunca se había tocado. Y aquí estamos en uno de los barrios antiguos de Solera de San Pedro, ¿no?, en la zona del Ingenio. En un proyecto que hay que decir que la partida presupuestaria la asume Hidralia. Y desde aquí también, pues, hemos podido trabajar, porque el ayuntamiento muchas veces no tiene recursos suficientes, lo que tiene es que buscar alianzas que permitan que con los recursos que otras administraciones o que en este caso otras empresas tienen, como saben, Hidralia es la empresa concesionaria para todo el tema de saneamiento por parte y de alcantarillado por parte del ayuntamiento, bueno, pues hacer una serie de prioridades, establecer una serie de actuaciones de un montante importantísimo, porque estamos hablando que en lo que vamos a ejecutar, pues en este año, en el próximo año, en estos ejercicios, estamos hablando de casi 13 millones de euros, o sea, partidas muy importantes, pero que van a dar salida a problemas históricos. Y desde aquí, yo lo hablaba con Javier, hemos sido capaces de cumplir plazos. Donde estamos ahora mismo, que es José Echegaray, con Julio Romero de Torres, que es la primera fase de esta obra, terminará en el próximo mes, en el mes de abril está terminado. A partir de ahí tenemos la siguiente fase, que es a calle León, que estará terminado antes de verano, antes del mes de julio, y por lo tanto el compromiso de que se pudiera, que lo hemos hecho además mano codo con codo con los vecinos, de que esto pudiera estar operativo, pues se va a cumplir y estamos encantados. Porque fíjense, algunas de las aceras de aquí, de esta zona, donde hay muchas casas, muchas personas mayores, tenían 80 centímetros, o sea, que salían y se encontraban con el tráfico de manera inmediata. Esas han pasado a tener 1,80 de amplitud. Pero es que las que tenían en esta zona de acera, que tenían alrededor de 1,50, 1,80, han pasado a tener 3,50 metros. Para lo que eso supone en torno a la vitalidad del barrio, ¿no?, de los comercios, pero también de los peatones, la amabilidad de una zona que va a tener una plataforma única, que va a ser muy moderna y que yo creo que está, bueno, pues va en el mismo sentido que hemos hecho todo. Está justo al lado del soterramiento, al lado de esta rotonda maravillosa, que yo creo que ha sido todo un éxito. Estamos haciendo también el proyecto de Julio Romero de Torres, o sea que se está haciendo, hemos hecho calle Cantera, se está haciendo un trabajo. Eso solamente en esta parte de San Pedro Sur y en esta zona, pero ya saben ustedes todos todas las obras y todo el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de lo que es todo el término municipal, y concretamente hoy que estamos aquí en San Pedro, pues aquí también en San Pedro. Nos sentimos muy satisfechos de que estos casi 350 metros lineales que es la obra, estamos hablando de una reestructuración de 4.000 metros cuadrados de superficie, pues se vayan haciendo conforme a los plazos, conforme a los compromisos, y yo creo que además en muy buena sintonía con los vecinos, por supuesto con Hidralia y de la mano de Javier, que está siendo fundamental a la hora de impulsar estos grandes proyectos que llevan mucho tiempo en cantera y que los teníamos, que todo requiere su tiempo, pero que al final aquí están. Entonces, en resumen, sería, digamos, todo lo que hablamos siempre, soterrano, saneamiento y todo el servicio y superficie de ampliación de acera. Efectivamente, se hace una sola plataforma, con lo cual en donde estamos será una plataforma de asfalto, pero impreso, para que tenga la misma sintonía estética que el resto de la zona.
por supuesto iluminación LED, habrá bancos, habrá papeleras, habrá ornamentación con diferentes flores. Se está haciendo todo un trabajo pues muy similar al que se hace en otras zonas, pero lo más importante es lo que les decía, ¿no? Todo lo que ha ido por abajo, o sea, todo el saneamiento, toda la sustitución de todo el abastecimiento, de todo el saneamiento y de todo lo que son las diferentes acometidas en torno a pues desde telecomunicaciones, iluminación y todo lo que son las acometidas de los servicios. Esa es la parte más importante, esa es la que se lleva la mayor parte a nivel presupuestario, pero la más importante, porque aquí teníamos el problema que teníamos es pues zonas de que no cumplían con la normativa europea, ni de sostenibilidad, ni de la calidad de los materiales. Había fugas de agua, había problemas de saneamiento y había que acometerlo, ¿no? Era una de las prioritarias que teníamos nosotros estudiada junto con Hidralia para poder acometer de manera inmediata. Habla de la partida genérica con Hidralia de inversión, pero en este caso concreto, ¿lo que es esta calle? 1.800.000 euros. Es 1.800.000 euros la partida presupuestaria de esta, de todo lo que es la regeneración de la calle Echegaray. Bueno, pues tal y como ha dicho Ángeles, es una obra muy importante, sobre todo por el cambio que se hace en la infraestructura. En esta calle había históricos problemas de saneamiento. Hablábamos de una red unitaria donde se vehiculaban aguas pluviales y aguas fecales, que producía en épocas de lluvia, producía inundaciones y filtraciones a los vecinos y problemas de salubridad. Hemos hecho una red separativa, las aguas pluviales van directamente a cauce, las aguas residuales irán a depuradora como tiene que ser. Eso le quita los problemas a los vecinos de incapacidad. Aprovechamos y cambiamos el agua, quitamos el fibrocemento, que es un material que no está homologado, ponemos fundiciones, ya tenemos presión suficiente de agua, reducimos fugas. Hoy en día el agua es un bien muy fundamental, en estos periodos de sequía tenemos que cuidarlo, y como no aprovechamos resto de instalaciones, no podíamos levantar una calle sin cambiar lo que es electricidad, alumbrado, media tensión, telefonía, cumpliendo todo con normativa, y aprovecharlo todo para decentar y cumplir con normativas de accesibilidad, ancho de acera, calzada, plataforma única y un embellecimiento y una ornamentación de toda la calle. En cuanto a plazo, en esta primera fase, que es hasta Julio Romero de Torres, hemos reducido en un mes el plazo de actuación. Estamos intentando tener la mínima interferencia a los vecinos para que ellos puedan seguir con sus comercios, y una vez terminemos esta fase comenzaremos con la segunda, que es hasta calle Lyon, y estimamos eso, que para el mes, finales del mes de julio, podamos tener toda la calle terminada. Me llamo Matías López y soy tesorero de la Asociación de Vecinos de aquí del Ingenio. Nos comenta un poquito qué supone, era muy demandado, bueno, pues, se está haciendo y va a suponer una transformación. Lo que supone esta obra, pues a nivel de todos los vecinos y del barrio del Ingenio, es extraordinario, bastante bien, porque la verdad que aparte de lo que se está haciendo el acerado, el nivel este, se ha puesto todo el saneamiento nuevo, y la verdad todo muy contento. Ganas de terminar sí hay, porque todo lo que es unas obras, pues tiene ganas uno de que se termine. Pero la verdad, contento. La verdad. Era una demanda desde hace mucho tiempo, ¿y cree que va a suponer eso, revitalizar la zona? Sí, bastante. En el tema ese yo creo que sí, porque ya el tema de lo que es esto, el acerado, la calle, coger más nivel, digamos un poquito de más el nivel en las casas, se valoriza un poquito mejor. Sí, yo creo que en ese aspecto bastante mejor. Los barrios tienen que superar poco a poco, y esto es la verdad que ha estado muchísimos años parado y ha estado estancadillo, pero vamos tirando poquito a poco, y creo que vamos a coger un poquito a nivel de más caché, lo estamos cogiendo, espero que sí. Perfecto, ¿suficiente o usted quiere hablar? No. Vale.